Después que Evo Morales asegurara que Wilfredo Chávez fue obligado a renunciar a su cargo como procurador general del Estado, al respecto el senador Leonardo Loza, de la ala evista del MAS, señaló que esta destitución solo sería parte de una persecución política a seguidores del exmandatario, por lo que respalda la gestión de Chávez. Lamentablemente, han sacado de las funciones públicas el propio gobierno que hemos elegido con tanto sacrificio y esfuerzo. Creo que la destitución al procurador viene por ahí. Hay un masacre, yo diría, hacia los masistas, hacia los compañeros del proceso o hacia los que nos califican que somos evistas. Por hacer las cosas por la verdad, no lo cambiaron por flojo, no lo cambiaron por corrupto, no lo cambiaron por delincuente, sino tomaron una decisión de que él es del instrumento político. Yo creo que cualquier boliviano o boliviana tenemos derecho al trabajo, no por el hecho de que somos cercanos a Evo o familiares o hija en este caso, no va a tener derecho a trabajo. Así que yo no comparto definitivamente lo que hacen masacre hacia los del instrumento o llamados evistas.